estamos en el pueblo de Humacao, en la playa de Punta Santiago. Así es que andamos con un ánimo para recorrer toda esta área, para disfrutar. Así que el ánimo no se puede acabar, no se puede acabar. Como dije, vamos a estar activados y vamos a estar bien animados. No me voy a dormir. Ven o escuchan, está haciendo un viento fuerte y también las olas están un poco fuertes. Estamos aquí en el pueblo de Humacao, en Punta Santiago, la playa de Punta Santiago, un lugar que es bueno para pasarla también con la familia. Así que prácticamente todos estos videos que yo comparto con cada uno de ustedes es para dejarles saber que hay sitios turísticos o lugares en Puerto Rico donde tú puedes ir a pasar un rato familiar, y de hecho es bueno porque se come, se comparte, se disfruta del ambiente de la naturaleza. Y ustedes ven, ¿verdad?, detrás de mí, estamos aquí frente a la playa y podemos, ¿verdad?, de una manera curiosa también, ¿verdad?, experimentar y mirar lo que hay alrededor. Ahora también te quiero invitar a que te suscribas a este canal, dale like y sobre todo que tú puedas también compartir con otros. Lo presento desde ahora porque al final vamos a seguir, ¿verdad?, vamos a estar grabando. Así que esté hasta el último y comparte este video. Estaré presentando un parque acuático infantil de Punta Santiago, así que les voy a presentar esta partecita para que ustedes puedan, bueno, apreciar por algo que ya está destruido, lamentablemente, un lugar donde la familia pudiera compartir y pudiera entretenerse en un parque acuático, pero parece que después del huracán muchas cosas se destruyeron y así lo dejaron, así que les presento entonces esta partecita. Así se ve por fuera, completamente abandonado. Y así se ve por dentro,
Qué tristeza, ¿verdad?, que esto esté abandonado. Esperemos que en un futuro el gobierno tenga en su corazón arreglar este lugar para que muchos puedan venir aquí a disfrutar, porque de verdad que Puerto Rico se lo merece. Espero que hayas podido disfrutar este video, así es que acuérdate de seguirme en las redes sociales, PR Ángel Rodríguez Merced. Así es que aquí disfrutarás de este video, pero también sé que disfrutarás de otros videos más que voy a estar preparando. Así que Dios te bendiga, Dios te cuide, a ti que me estás viendo por este tu canal. Bendiciones. El libro de Salmo, capítulo 139, versículos 17 y 18, dice: ¿Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo.